Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día 30 de septiembre del año 2019. Agradezco a todos los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a la gente que está fuera de nuestras fronteras y que nos ve, sobre todo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Ahí tienen el canal. En ese recuadro rojo que está señalando nuestro director, ustedes entran y se suscriben. Compartan el contenido. YouTube es una buena forma de comunicarse y es una manera en que la gente tiene unos productos que perduran y lo pueden ver a la hora que usted decida verlo. Tengo gente que me dice, yo veo tu programa en la noche, o gente que me dice, yo veo tu programa dos veces a la semana, veo un resumen. Así que bueno, ahí está nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hoy es un día que tiene sus circunstancias especiales y a eso me voy a referir después que vayamos a una pausa. Antes quiero invitarles a que en lo que estamos en la pausa hagan un ejercicio. Entren a Google, a cualquier buscador de Google, y usted pone Procurador Pau Pau. Hagan eso. Van a encontrar probablemente como primer artículo o como tercero un artículo que está escrito en el periódico Hoy por el periodista Claudio Acosta. Léanse ese artículo. Es bueno mirar en todas las direcciones y sobre todo tener referencia de distintos lugares para uno poder comprender muchas veces el contexto de la cosa. Así que les invito a que busquen ese artículo. Ustedes ponen Procurador Pau Pau y les va a salir de inmediato. Periódico Hoy, Claudio Acosta. Lean eso y cuando regrese entonces vamos a hablar de eso. Hoy me acompaña Juan Miguel Pérez, como saben, sociólogo, y que está en este día para hablar con nosotros en esta entrevista sobre la calidad democrática en República Dominicana. Comienza una semana crucial, una semana que concluye con la elección, las primarias internas dentro de los dos principales partidos, el Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, partido oficial, que como saben tiene una fuerte tensión interna y una disputa por el control de ese partido y por supuesto del Estado y del poder, y el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, todo ese vivir que se supone o se asume que debe ser parte de la democracia, que incluye también otros factores en un país, no solo el hecho de ir a votar es un factor determinante para hablar de la calidad de una democracia, es lo que vamos a abordar con Juan Miguel Pérez esta mañana. Lean el artículo que les sugiero, es breve, es brevísimo, suficiente para hacer esta pausa y cuando yo regrese me voy a estar refiriendo a la salida de este canal del periodista Marino Zapete.